Lo siguiente a relatar a continuación, no es una historia que esté relacionada ni a mi persona, o a alguna persona cercana a mí. Lo siguiente que vas a presenciar y asimismo escuchar a continuación, proviene específicamente de un correo electrónico que me sería enviado por uno de mis seguidores, correo el cual podría ser partícipe de un evento un tanto extraño y a la vez perturbador. Se recomienda discreción. El usuario cuyo nickname es Tsubasa619, nos ha de escribir lo siguiente a mi dirección de correo electrónico. Hola Mr. Adrián, antes que nada quiero mandarte un saludo. Bueno, por si no lo sabes, soy un fan de los temas clásicos, pero soy más fan de las películas de los años 90. La película de los 90 que más me gustó era la película titulada La Máscara, protagonizada por un personaje violento en sus historietas pero a la vez un personaje gracioso en su película del año 1994. Si investigas más sobre la película sabrás más, por supuesto. Resulta que yo me encontraba mirando una crítica realizada a la secuela de la película La Máscara, secuela titulada El Hijo de la Máscara. Yo decidí ver la película completa para poder ver el por qué es tan odiada, ya que yo nunca lo había visto, y por eso después de estar buscando algún video para descargar la película, me encuentro con una canción que era el musical que se presentaba en la película del Hijo de la Máscara. Después de ver el musical de la película renombrado Te Amo Baby, me quedé encantado ya que la canción en sí me pareció demasiado buena. Escuchaba la canción todos los días, tanto que hasta se me vino a la mente el invertir la canción para ver si tenía algún mensaje subliminal, y es así que después de pensarlo decido invertir la canción Te Amo Baby, donde me encontraría con muchos mensajes subliminales, tanto que no volví a escuchar esa canción después de ver lo que escondía. Rápidamente me descargué un editor de videos y puse los subtítulos que yo solía entender. Mr. Adrián, te pido que escuches la canción y la compartas con tus suscriptores, bueno, si tienes tiempo y soy tu fan. Saludos primordialmente al usuario Tsubasa619 por tan original y a la vez entretenida redacción. El seguidor, como culminación del correo electrónico, nos adjunta un enlace, enlace el cual aclara que es el link para descargar el metraje invertido de la canción con los subtítulos empleados por su persona. A continuación, te pondré el metraje primordialmente sin subtítulos y después con estos, para que así puedas escuchar por tu cuenta qué es lo que se oye al invertir esta canción. Se recomienda discreción. Soy un mejor que tu obra.
Palabras obscenas, es lo que primordialmente se podrían escuchar según los subtítulos presenciados en el metraje. Pero además de aquellos subtítulos, aquellos que de cierta manera logran causar un poco de temor por lo renombrado y aclarado allí, no podemos negar que hay algunas frases que logran escucharse con cierta claridad y que de tal caso, nos harían dudar sobre si este metraje en realidad nos llega a ocultar algo. Muchos creen que subliminalmente los creadores de este tipo de películas agregan mensajes ocultos a través de las letras de sus canciones principales para que así, el éxito de la película sea aún más considerable, lo que por motivos razonables sabemos que no fue el caso de esta, pues El Hijo de la Máscara es una de las películas más odiadas debido a su trama tan aburrida. Me gustaría que tú como espectador, me dieras a conocer lo que piensas al respecto sobre el anterior video mostrado. ¿Crees que en realidad, las frases que podemos leer en los subtítulos añadidos por el seguidor Tsubasa, en el musical Te Amo Baby son completamente reales, o por el otro lado crees que solamente es una simple falacia y que dicho musical, no oculta absolutamente nada más que simples y originales letras? Déjame tu opinión en la caja de comentarios. Les acaba de hablar Mr. Adrián, nos vemos, hasta la próxima.